Hey, 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 what's going on, guys? Mi nombre es Ega, welcome back a otro episodio de ¿Qué es? Y esta vez vamos a revisar lo que es Gildan. No voy a pronunciar el otro porque, wow, qué difícil es pronunciar este nombre. Le voy a decir Gildan de cariño. Además, este gacha fue muy bacano. Este tuvo un repunte muy bacano al inicio y luego llegó Honkai Star Rail y bajó todo. No, mentira, no, hay millones de gachas muy buenos. Blue Archive, Lord of Heroes, Demian, creo que se llama así, no sé, uno de piratas que también está como muy bacano. Yo diría, entre esos dos, wow, este Gildan pierde bastante. Inclusive la misma compañía que desarrolla este juego desarrolla otro muy bacano que tengo que traerlo aquí al canal, siempre se me olvida. Pero bueno, vamos a analizar este rápidamente para que ustedes puedan conocerlo, y si les gusta, pues ustedes son bienvenidos a continuar jugando este juego. Yo honestamente, después de que haga este video, creo que no volveré a jugar nunca más, porque al inicio me gustaba y luego, bueno, ¿qué puedo decir? Luego llegaron otros mejores juegos. No es que este juego sea malo, solo que, no sé, me parece como que muy pay to win, le podríamos decirlo. Aquí pueden ver todo lo que me falta por ver, así que le voy a dar así bien rápido y ustedes, si necesitan ver algo, lo pausan. Estos personajes en este lobby me parecen muy bacanos. Esto está en la última resolución, pongámoslo very high mejor y high FPS. Sonido, todo eso lo dejamos normal. Ok. Ah, esto era muy bacano. Estos breadcrumbs, que podríamos ir a cualquier parte. Esto del lobby me parece muy bacano. Esta de acá, yo creo que es de las mejores que conseguí. Euphoria, para los más allegados, muy buena. Comencemos aquí en la esquina superior izquierda, donde podemos ver el perfil. ¿Puedo cambiar a otro o qué? Bueno, no sé. Voy a darle clic a muchas partes que honestamente desconozco. Hace mucho tiempo no juego este juego, solamente lo jugué, creo que cuando salió lo streameé en el canal y listo. Historia principal, voy en el chapter 4, debería como terminarlo, ¿no? Y tengo 25 de 35 personajes, ¿eh? También bastante alto. Los play, esto como le podríamos decir, digámosle equipamiento o armas. Hay bastantes, yo tengo muy poquitas. Bueno, trofeos, ¿qué trofeos puedo poner aquí? Puedo poner 5 de todos los que tengo acá y ni sé ni cómo los conseguí, pero bueno, eso está bien que pongan eso en los juegos. Otra cosa más para mostrar. Mi tropa, nivel 61, me parece que está bien, ¿no? Para alguien que no le dedicó mucho tiempo al juego, yo diría que está bien. Solamente tendría que farmear y volverle a coger el tiro al juego y pasarme a la historia principal. En la esquina superior derecha tenemos 3 tipos de monedas. El oro normal, aquí lo llamamos créditos. Esta es la energía, aquí creo que se llama Aether. Esta energía también, me parece que esto es bueno porque si uno llegaba como a gastársela toda, entonces ya podría descansar o dejar descansar el juego o dejar descansarlo a uno, ¿cierto? Entonces esto era muy bueno. Yo llegaba al día, me gastaba toda esta energía y listo, ya me dedicaba a hacer otras cosas supuestamente entre comillas de la vida social, pero no, la verdad es que iba a otro juego y después a otro juego porque en realidad tengo varios juegos. Tenemos la moneda premium que, wow, otro nombre que yo no quiero pronunciar. Son nombres, no sé qué les estará pasando. Pongámosle cuadritos porque wow. Inclusive vamos a mirar aquí en la tienda a cómo están para que puedan ver cómo era esto de Pay to Win. Y estos números me parecen muy altos. Ah, podríamos reclamar algo diario también. Creo que era diario y semanal. Podríamos reclamar, bueno, este no porque necesito ser nivel 70, no sé qué le estoy dando ahí. Es este. Aquí dice que a 15 horas, creo que había otro semanal, ¿no? O bueno, no sé. Pero a eso venía acá, revisemos esto rápido. Este es el, digamos, entre comillas, pase de batalla. Para mí está bien. Casi todos los juegos tienen eso. El problema es que unos juegos dan muy buenas recompensas y otros dan nada. Es que nada. ¿Cómo voy a disfrutar el juego si no me están dando nada para disfrutarlo? Me está poniendo eso a sufrir. Ah, y miren esto. Una tienda pay to win. Solamente los ballenas podían comprar acá. ¡Wow! Bueno, ¿qué podemos hacer? Tenemos el correo. Debo tener varios, ¿no? Vamos a recibirlos todos. Sí, recuerdo que daban muchas cositas. Bueno, 5. Bueno. Antes sí daba más. Entonces, tenemos las opciones. Creo que estas ya las revisamos. El idioma no está en español, lastimosamente. Noticias. ¿Qué son estos iconos? No recuerdo. Ah, para agregar amigos. Ah, ok. Ok. Comunidad. Esto, lo de smartphone, es muy parecido a lo de Blue Protocol, ¿no? Uno podría hablar con ellos y listo. Honestamente. Esto lo vimos ahorita al inicio, que es el login. Está el teléfono. Prefiero no terminar la frase. Bueno, tenemos dos botones principales a la derecha que son Outland, donde digamos vamos a farmear, y Adventure, donde vamos a continuar la historia principal. Esto de Adventure vamos a verlo aquí rápidamente. Me parece bacancito por este sistema. Yo voy en el 4, ¿cierto? Entonces me imagino que comenzamos aquí en la mansión 2, 3... y 4, y podía uno pasar a este mundo que se llamaba Fantasyland. Ah, si no les dije, el otro era el mundo real, Real World. Y en Fantasyland lo mismo. Eso me parecía muy bacano, la verdad. O sea, no es eso de que, ay, que nivel fácil, normal, bla, bla, bla. No, nada, solamente dos mundos y listo. Para de contar. Me parece bacano, vamos directo al grano. Lo de Hablan es un poquito más complicado, pero bueno, ¿qué más vamos a hacer acá? Creo que lo de PvP también está por acá, pero yo nunca lo jugué. Me parece que hubiera sido muy bacano este juego en PvP también. Pero bueno, hay muchas cositas que yo no logré completar. Voy a tratar de eliminar lo que son las... Ah, bueno, creo que no voy a poder. Los puntos rojos. Y tenemos estos dos igual, el Royal of Fighters y Royal Abundance. Entonces, normalmente yo venía acá a este laberinto, lo completaba y eso era todo lo que farmeaba en el día. Además de continuar algunos stages de la historia principal. Que estaba buena, pues no me malinterpreten, a mí me gustó. Me parecía que la historia principal estaba muy bacana. Tenemos los Wish, o los deseos, que vienen a ser los banners. En este momento están estos que no sé quiénes son porque hace mucho tiempo no entro acá, pero el diseño de personajes no es mucho de mi agrado. Este oso cascado aquí se ve bacano, ¿no? De pronto me gustaban, a ver, yo miro si aquí está. Es que no, la verdad, esto no. Estos son los play, que vienen a ser esas carticas que yo les diría armas. Pero eso es todo, ¿no? Aquí no están los que me gustaban a mí. Creo que ni lo saqué, porque yo quería sacar a alguien que era como una asesina y nunca la pude sacar. Es que inclusive yo no he podido completar lo de la unión. Los guides. Este me parece muy bacano. Veamos aquí Companions. Aquí está Euphoria. Como la podemos ver en 2D y en 3D. Wow, y esa espada. Y esta espada también cambia de animación, ya que me acuerdo. Ah, tiene nombre, Soul Sword. Bacano. bacano, yo no sabía eso, vea. Vea. Eso sí, no lo sabía, ahorita lo vamos a revisar. De aquí, ¿quién me gustaba? Eu. Luego de acá, Arman, me parecía bacana. Veámosla también. Vamos a estar rápida así en 3D, de martillote. El diseño de personajes, ¿para qué? Pero sí tenía algo así como bacancito. Screamer también me gustaba. Veámosla por aquí. Creo que la llegué a subir, o no sé. Ah, Momel, esta. Uf. Es que en el intro del video tengo que ponerla a ella. Wow, hermosa, preciosa, muy bacana. Lastimosamente no era meta, pero es que a quien le importa el meta, ¿cierto? Me importa es ella, es que miren eso. Wow, golpéame. No, no, mentira, no me golpeé. Yo las tomo como de parceras. Manos, porque tan grande, no había notado que la mano es toda grande y tiene una ancla acá, ¿para qué? No, lo que me gustaba de ella es el frente, el cabello y esas armas en las manos. Ahora vengo a darme cuenta que no sé si eso es algo, pero un diseño muy, muy bacano. ¿Dónde están los otros? Media también la usaba mucho, pero no era mis favoritas. Por aquí, ¿qué más? Ahora ninguno de estos. Ninguno de estos, aunque Asa también lo usé mucho al inicio. De los mejores healers, diría yo. Me gustó mucho, me equivoqué ahí. De acá, Gildan, mejor tanque para mí en ese tiempo, Ya ha pasado como varios meses, no sé quién estará meta, pero es que miren ese escudote. No hay físicas acá. Bueno, no. ¿Cómo le sale esto del hombro? Wow. Bueno, no tiene muchos detalles en el cabello, pero bacana, sí. Útil. ¿Cierto? Bacano ese logo. De acá hacia com también lo llegué a utilizar. No. De mis favoritos. No. Mondragon, ¿quiénes son los de Mondragon? Y de acá Mireya me gustaba. Lastimosamente le pasó lo mismo que a de los brazos. Son personajes que son, creo que SR. Entonces se quedan como que atrás muy fácilmente. Y no recuerdo quiénes eran estos, así que luego lo miramos. Es que aquí para mí es difícil ver quién me gustaba. Tengo que mirar es en los, es que en los oros, en los héroes. Trofeos, aquí están todos los trofeos, creo que están los que no he conseguido. Ah, bueno, supongo que sí me los mostrará o no, bueno, no sé. Continuamos con el inventario. Esto pues aquí no hay nada más que mostrar inventario. Es una pérdida de tiempo. Y la tropa. Por último. Este video va a ser muy cortico. Tengo que mostrarles unas peleas. Ah, no. Esto no es. Esto es lo mismo de siempre. Que uno los pone o los envía. Por ejemplo, digamos. Como si fueran. ¿Cómo es que se llama eso? Mercenarios. Exacto. Mercenarios. Y creo que para fabricar también hay algunas cositas que no recuerdo bien. Pero este juego es solamente bonito en algunas veces. Y solamente clic y listo. Eso es todo. No me llama mucho la atención. Es que no sé. Me gustaba la historia, me gustaba la forma que pelean. Me gusta. Esto no sé qué será. Me imagino que por alguna... evento habrá que hacer esto. Y por último veamos las misiones que las tenemos acá. Esto me gustaba porque esto era lo que yo hacía a diario, tratar de completar las dailies, ¿cierto? Porque pues por eso diarias de tratar de completar todo esto. Estaban todos los atajos, entonces era fácil y listo, no me tenía que complicar más la vida. Vamos a hacer una invocación. No, sí, hagamos una invocación acá en este banner. Sin, igual no me va a salir ella, que no sé la verdad quién es. Pero tiene un peluche ahí. Vamos a hacer por uno. Confirmar. Como que no tengo tickets, entonces me toca gastar. Esto me pareció bacano para uno poder llegar y hacer una telaraña o X-Men. Y la verdad no servía para nada, inclusive uno podía hacer por acá, pero quién sabe si servía para algo, la verdad sí me dejó la duda ahora, porque qué tal que uno pudiera tocar una letra y ese fuera el SSSSSR. En este caso no, saqué otra Mireya. Listo, completé esa diaria. Vengo acá, reclamo. Hay que subirle nivel a un PJ. El roster, ven, yo miro dónde está el roster acá. En el lobby para que no nos vayamos a perder. Bueno, sí, ya me perdí. Ah, acá, roster. Aquí tenemos todos. Por clases, guardianes. 5 guardianes. De los cuales yo nunca conocí a Sheru. Ni a Cicero. Habían 3 al inicio, y de los 3, Gildan era la mejor, y yo la tenía a ella. Luego Arman, me pareció muy bacana, por eso las tengo niveladas, 60-50. Los Hoplite, vendrían a ser como decir los guerreros, los warriors. Y me gustó mucho, con ella uno empieza, con ella uno comienza el juego, con Euphoria, y me parece muy bacana, es que miremos acá. Ah, esto acá abajo son los... pucha, se me olvidó. Los play. Que son 3. El pro. No sé por qué se llama pro. Me imagino que in de intermedio y fin de... Supongo que es de fin, ¿no? Final. Acá, skills. Teníamos el ataque básico, una pasiva, un skill normal... Y uno podría conseguir otro skill, pero no se pueden utilizar los dos al mismo tiempo. Así que uno podía escoger cuál de los dos utilizar y cuál de los dos le viera. Así que salía costoso. Y un ultimate. También uno le viera. Listo, eso era todo. Los Awaken eran los dupes. Llegué hasta 4 de ellas. Podía llegar. Wow. Así podía tenerla hasta el final. Creo que... había una forma, creo que es la de ascender, pero no recuerdo bien, pero había, no, aquí los skins, este cambia el arma, pero sí, creo que este era, que cambiaba el arma, no era que, pero no, la verdad, sí recuerdo, me tocaría revisar bastante, pero sí creo que había una parte donde podía mejorar esta arma y quedaba más bacana, pero bueno. Va a quedar como... Ah, era acá, ¿no? Ah, sí. Es que... bueno, sí, muy bacana, pero ya estaba bacana. Solo que uno comenzaba así y después quedaba así. Así es que ahí está bacana, ¿no? Son detallitos, detallitos. Hay que tener en cuenta eso. Listo. Todos los personajes no los voy a mostrar porque pues, creo que no. O bueno, sí, hagamos de guardián, Gildan, aquí la tenemos. Veamos su arma, el escudo, a lo último, entonces como comenzaba. Qué difícil darle clic a eso ahí. No, mucha diferencia. De pronto esto sí. Wow, qué feo eso. No. Los guerreros, fuera Momel, mis favoritos. Lástima, no te dieron amor, ni siquiera una skin, Dios mío bendito. Las armas, wow, qué poder, qué poder. Hasta donde llegué en ella, 3, faltó. Base, no, Aitor, no, Aether, no. Ume, creo que ella tenía algo muy bacano al inicio. Y que de pronto me hubiera gustado hacer videos sobre ella. Porque ella tenía un skill que interrumpía. Creo que era este. Pero... ah, sí, interrumpir. Entonces uno podía matar más fácil a los enemigos. Pero luego me di cuenta que los SR no les daban amor. No servían para nada. Tenía que ser del banner. Para uno poder como que pasarse el juego. Yeah. Eso me aburrió. De acá me hubiera gustado tener a nadie más, porque cuando yo me fui, Circe salió, entonces no la llegué a conocer, pero creo que sí es muy buena. Me hubiera gustado tenerla. Este fue el banner donde yo me retiré del juego. Aaron es nuevo y Tony también es nuevo. Ah, pensé que ella era la que tenía el oso, pero es diferente. Wow. Tijeras de Kingdom Hearts. Wow. Increíble, está muy bacano. Por esto podría volver. Es que mira, uy, no sé. Detalles, detalles muy importantes, muy bacanos. Me gusta. Veamos a Aaron. Ah, pues pucha, yo pensé que era un oso gigante. Pero está muy bacano con el martillito. ¿Qué más tiene por acá? Me gusta esta cura. No la tiene en la nariz, sino arriba de la nariz. Y bueno, las llaves. Ah, mira su brazo. Uf, muy bacano en la serie ya. Me gusta, me parece muy bacancito. Vamos los Assassins. Queen me gustó mucho, la verdad. Porque no la vi ahorita allí. Ella me gustó mucho, no tuve mucho tiempo de subirla bastante, pero me gustó. O de usarla también. Eluya era la que yo quería, pero no la pude conseguir. Este creo que fue el primer banner cuando se lanzó el juego. Tiré mucho por ella, todo lo que tenía, nunca la conseguí, así que... Y esta creo que no la conozco. Esta no estaba cuando yo llegué. Ranger, Rita, Mireya, que les mencioné ahorita. Me gustaba, la subí y luego la regresé. Eso es lo bueno de estos juegos. Uno puede regresar los personajes a nivel 1 y que le devuelvan todos los materiales. Es que por esas cositas podría volver al juego. Esta no la conocí. Pero yo creo que estaba en el juego. Yo creo que estas sí estaban, pero no. Les puse mucho cuidado. Black. Pensé que era bueno, pero al final no. Y Rita sí. Rita muy buena. Miren, las chicas con espada. ¡Wow! Yo no sabía. Primera vez que veo esto en la pata. Y Rita no la alcancé a usar. La saqué del banner ahora que me acuerdo. Y no la alcancé a usar bastante. Por eso no tiene. Es que nivel 10. No tengo que volver. Bueno, si este video consigo mucho amor, vuelvo. Ay, mira cómo se ve bonito. Vuelvo otra vez a jugar, a pasarme este juego. Caster. Usaba media. Que sí es muy conocida. Creo que los que jugaron este juego decían que esta era la mejor en ese tiempo. Siacom lo utilicé bastante porque me parecía útil en el inicio por el AOE. Creo que lanzaba un gatico o un gatote. De resto no. Ah, creo que esa no la conocí, pero uy, se ve. Ah, no, sí la conocí también. Creo que tengo varias copias de ella. Bueno, 3. Pero no sabía que sería tan bonita. Es que solo por la cara debería subirla. Solamente una skin. ¿Y el arma qué es esto? Ok. No, porque no le puedo dar clic acá. Solamente es un detallito. El Adutris, que vendría a ser como el healer acá en el juego. El caster es el mago, por si no lo había mencionado. Roco, muy buena, muy buena. Screamer es como una soporte, muy buena para velocidad. De resto, a mí me gustaba Asa, pero no lo volví a utilizar, lo que yo creo que sí es muy bueno. Y Nuno no la conocí, pero Roco muy buena. Esta me ayudó bastante. O sea que el arma es Liropeya, así se llama. Bueno, andar con la cabeza de un unicornio, no sé. Por los elementos teníamos Pyro, Hidro, Anemo, Lumino y Umbra. Lo normal de todos los juegos, Pyro le ganaba a Anemo, Anemo le ganaba a Hidro, Hidro le ganaba a Pyro. Lumino y Umbra se contradicen entre ellos mismos. Y yo creo que eso era todo. Es que este juego era sencillo, o es sencillo. ¿Deberíamos volver o no? Bueno, ustedes lo deciden. Hasta me consiguen una unión para unirme y todos los días voy a estar ahí farmeando. Así hago en todos los juegos. Muchas gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado el video. Y... espero que me haya ganado una suscripción, un me gusta, compartir el video. Muchas gracias, nos vemos, hasta luego. Finally, someone worth fighting. Nap time's over, Leoka. My turn. That barely tickled. What time to end judgment? Finally. Time to end this farce. Your lives dies this day. It's time to end this farce. Now it's my turn. Leoka, it's time to draw on the power of the crystal. Time to show you what this lady can do. Time to end this farce. Arm of steel, crush the sky! Judgment. I know. Sweetie, justice! It's your girl, Media. I need love and justice. Here I come! Go! Get me somewhere! Colonel Pega's blessing! Time to end this farce. Hey, come play with me. You'll be the punching bag, and we'll do the punching. Don't be afraid. Everyone, here's your second wing. Arm of steel. Crush the sky! Go play with your new friends! Still pretty sturdy, good for parts. Fixing to get fit?